La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 24 de abril, sábado de la tercera semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Fabio Alduey Sierra, Rafael Luna, Victoria Frías, Aleida Pietrera, Teodora Rodríguez, Celeste Acevedo, Beato Mesón, Leónida Evangelista, Vicenta Hernández y Agapito Gálvez. Hoy con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Adrián de los Santos, de la Parroquia Jesús Nazareno del Ensanche Isabelita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que trazó, aleluya, llena el corazón de Dios, aleluya, su palabra sobre el mar, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya, el Señor resucitó, aleluya. Ya no hay tristeza ni temor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar, quienes estamos aquí, ustedes que nos siguen a través de los medios, pedimos la asistencia del Espíritu de Dios para que nos renueve interiormente, purificándonos de todas nuestras faltas. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, de nosotros. Oremos, oh Dios que has renovado en la fuente bautismal a los que creen en ti, guarda a los renacidos en Cristo para que vencida toda clase de engaños, conserven fielmente tu gracia santificadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra. Señor,
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorrió el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, «Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y haz la cama». Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo, «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas se la presentó viva. Esto se supo por Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Sabiendo Jesús que sus discípulos los criticaban, les dijo, «¿Esto les hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás
y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Damos gracias al Señor porque su palabra es vida, nos da vida, nos devuelve la esperanza. Esta primera comunidad, esta primera iglesia que narra los hechos de los apóstoles, este libro nos dice que en aquellos días la iglesia gozaba de paz, animada por el Espíritu Santo, y se hacían muchos signos, prodigios, milagros, es lo que narra esta comunidad. Necesitamos cada día avivar en nosotros el ardor del Espíritu Santo, los dones que el Señor nos ha regalado, para que tengamos una iglesia viva, una iglesia que transmita la alegría de Cristo resucitado. Y Cristo resucitado continúe manifestando esos signos, esos milagros que a través de la historia hemos visto, pero que muchas veces el mundo nos va envolviendo y como que nuestra fe se nos apaga, se nos debilita. Y necesitamos ser nuevamente animados por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo le dice, aviva el don de Dios que has recibido, el don de Dios que hay en ti. Cada cristiano, cada bautizado, necesitamos avivar el don de Dios, el don del Espíritu que hemos recibido. Y de esta manera el Señor continuará realizando siempre su obra en beneficio de toda la comunidad, de todo el pueblo, de toda la humanidad. Y así no nos escandalizamos ni nos echamos atrás. Cuando el lenguaje fue duro, cuando Cristo en su discurso no daba lugar a ambivalencia, o eres o no eres, o me sigues o te quedas. Muchos se echaron atrás y dijeron, este lenguaje, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y solo aquellos que estaban convencidos, el grupo de los 12, que estaban convencidos de su mensaje, de quién era Cristo, Pedro en nombre de ese grupo dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros responder a nosotros? ¿Nos echamos atrás como muchos de los que le seguían o podemos responder como los apóstoles? Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué Pedro responde de esta manera? Y seguro que el grupo de los 12, porque estaban animados por el Espíritu. La iglesia estaba animada por el Espíritu. Por eso es tan importante tener experiencia profunda de fe en Cristo resucitado. Que el Espíritu del resucitado nos anima para poder dar verdadero testimonio y poder seguir al Señor, aun cuando las situaciones, las circunstancias o el lenguaje sea duro. Poder seguir con firmeza al Señor que nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a ser parte de su cuerpo y a llevar su nombre, a proclamar su palabra por todas las naciones. Que el Señor derrame su gracia y su Santo Espíritu sobre su iglesia, sobre cada servidor, sobre su pueblo, para que cada día podamos decir a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y poder decir, Señor, aquí estoy, instrúyeme, guíame, ilumíname, dame tu sabiduría, dame la fuerza de tu Santo Espíritu para así poder hacer tu voluntad.
Que el Señor nos cubra con su presencia y que su palabra nos dé siempre esta luz divina, su sabiduría, y que podamos nosotros enfrentar las acciones de la vida, las dificultades de cada día, las acechanzas del enemigo con la fuerza del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Y que el Señor resucitado siga manifestando esas obras, esos signos en medio de su iglesia que motivaban a la fe y a la conversión de muchos. Que seamos también instrumento para la conversión de muchos que aún no creen, o que su fe es débil y como aquellos discípulos se alejan cuando la situación es difícil, cuando el lenguaje es duro. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza, presentemos al Señor nuestras oraciones. Para que entre los cristianos del tercer milenio reine la paz, el entendimiento y la fidelidad al Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, con docilidad y apertura, deje que el Espíritu Santo la renueve, santifique, multiplique su presencia evangélica entre nosotros, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús suscite en cuanto nos ven deseo de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores del reino, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que estos jóvenes que hoy reciben el sacramento del diaconado sean también ungidos por el Espíritu y puedan dar verdadero ejemplo y testimonio de lo que han recibido, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Padre Santo, las súplicas que te hemos dirigido y atiende todas aquellas que aún quedan en nuestro interior. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos nuestros dones. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ceder. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio, que es mío y vuestro, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad, las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibido y alcance los eternos,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti, inmolado ya no vuelve a morir, y sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo Dios del universo, santo, santo es el Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo Dios del universo, santo, santo es el Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, santo eres, Señor. Gloria a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro Obispo Francisco Osoria,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Aquellos que te hemos presentado, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en comunión, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, manifiesten el signo de la paz. Este Cristo con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador.
Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan, y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz en cada gesto de amor. María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos la presencia de ustedes aquí en el estudio, a María Isabel, también a Margarita, apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios, a Cristian en la animación musical y al Padre Adrián de los Santos, que ha venido de la parroquia Jesús Nazareno de la Ensanche Isabelita. Gracias, Padre, por una vez más aceptar nuestra invitación. Como siempre, pues, al servicio de la Iglesia. Puesto de pie ahora, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus hogares y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo resucitado pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. Guapapá, 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 guapapará. Guapapá, 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 guapapará. Él vive, vive, Él vive. La
Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa.